Entonces, Rubio, vamos a ir a comer a la tecleña. Véngase. Hola, buenos días a toda la people aquí de YouTube. Ahora me tocó el niño, entonces lo vamos a llevar a que salte peque, a que vaya a ver a la familia, a que se dé una vueltecita por allá. Pero ahorita vamos a ir a un lugar que le gusta mucho al Rubio, a la tecleña. A él le gusta ahí porque las muchachas siempre le van dando cariño y siempre come cosas ricas. Ahí hay pastelitos, un poco de todo. Entonces, Rubio, diga hola. Aquí, el sábado aquí en Santa Tecla, comienza el movimiento de la gente. Son aproximadamente las 10 de la mañana. Guineo, tomate, cebolla, chile, llegamos a la tecleña donde le gusta ir al Rubio. Hola, decirle. Dale un besito, Rubio. Mire, voy a querer, quiero ver. Bueno, deme un plátano. No, mejor uno de esos para el niño. Una torrejita. Sí, una torreja. Mira, aquí estamos en la tecleña. Traje a comer al niño. Está la muchacha. Ahí está, ve. Los desayunos aquí en la tecleña. Está aquí, señora. Muchas gracias, mamá. ¿Francés? Sí, denme tres, por favor. Sí, ya bueno. Para que vean aquí la tecleña, están bien surtiditos. Uno de los mejores lugares aquí en Santa Tecla para venir a comer. Vámonos. Hola, ¿cómo estás? Hola, decídele, muchacho. Dale un besito. Toma. Toma, toma, toma. Hola, decirle. ¿Cómo estás? Bien, decirle. ¿Estás comiendo? Sí, no habla mucho. ¿Te lo traía? Sí. Ay, qué bonito. Sí, bonito. Adiós, decirle. Thank you.
Véngase. Véngase aquí, ve. Rubio. Vamos para que salte, Rubio. Véngase, vámonos. Quédate ahí. Ah, la niña, véngase. Camine para allá, váyase. Mucha gente se pregunta si realmente el país está seguro. Y la verdad que sí, ha cambiado drásticamente, de una manera que no se puede ni explicar. Antes yo salía con mi hijo, pero realmente tenía miedo. Porque, como todos sabemos, un hijo es algo sensible para uno. Entonces, cuando yo salía con él, estaba con el temor de que me podían agarrar a él y ya no podía hacer nada yo porque me tenían a mi niño de prenda. Entonces salía con él, pero era como que tenía mucho cuidado donde yo iba con él. Siempre fui cuidadoso. Ahora yo salgo con él a todas partes, voy al centro, me siento más libre. Un señor me regaló, bueno, mandó $50. Me dijo que agarrara 20 y que le diera 30 a unos niños que salieran a un video. Y ahorita vamos a hacer eso. Estamos esperando el bus aquí para la 168, allá para que salte Peque. Aquí la estamos esperando. Hola, buenas tardes a toda la people aquí de YouTube. Ya llegamos, gracias a Dios, aquí a Quetzaltepeque. Y estamos aquí para repartir un dinero que me ha mandado un señor que es de aquí de Quetzaltepeque, el señor Salvador López. Él vio un video donde yo fui ahí, donde se ve al fondo, ahí se llama El Chorizo. Entonces el señor vio el video, vio que yo pasé ahí, le regalé un dinerito a unos niños.
me mandó $30, me mandó 50, me mandó 30 para ellos y 20 para mí. Entonces estoy aquí con mi hijo para repartirlos. La verdad, les seré sincero, estoy un poco nervioso. Nunca he venido a lugares así con mi hijo. Siempre que vengo a lugares así, vengo yo solo. Pero sí, nunca he venido a un lugar así con mi hijo, no primera vez, y realmente está de pasadita. Voy a ir brevemente a dejarle los $30, tal vez los lleva a comprar algo, como el señor me dijo. Bueno, cambio y fuera, nos vemos a ratito.